¿Qué está ocurriendo adentro del gobierno primero, después de esta marcha? Mira, existe una palabra clave, que es ánimo. Ánimo. El presidente quedó muy golpeado después de lo que él mismo escribió como un palazo a las PASO, ¿no? A la derrota en las PASO, si se lo puede llamar derrota, porque en rigor era una votación para elegir precandidato de cada partido, pero bueno, se ha hecho una especie de elección simbólica, pero con peso concreto. Estaba muy golpeado, esto lo dice él mismo, y ayer le cambió el ánimo. La frase de una de las personas que está más cerca de él es: el hombre está parado, por Macri, ¿no? Estaba muy contento el presidente, en el balcón quiso hablar, pidió un micrófono para hablar, no lo tenía, estaba realmente, le cambió, digamos, la visión del panorama que tiene, que es muy complicada, no solo a él, sino también al resto de los funcionarios y también al electorado que votó Juntos por el Cambio en las PASO, ¿no? Nicolás, que ¿vos también, crees que...? Después de los números estaba todo como en duda y bueno, la frase ahora, por lo menos que los alienta, es: se puede dar vuelta a esto. ¿Vos crees que esta presencia de gente que se volcó a las calles, evidentemente es el electorado de Mauricio Macri, es el electorado más duro de Mauricio Macri, ¿vos crees que esto puede producir algún efecto contagio? Sí, yo creo que sí. A ver, la diferencia de votos, pongámosla en 15 puntos, reunimos 15 puntos. 3 millones y medio de votos, es mucho. Sí, es muchísimo, sí. A ver, hay un cálculo que hizo Ignacio Zuleta, nuestro colega, que es interesante. Si se tiene en cuenta las PASO del 2015, Cambiemos sumó 1 millón de votos más. Lo que pasa es que el Peronismo Unido sacó los votos que sacó Scioli en la segunda vuelta. En el gobierno saben que es casi un milagro, que si ahora se da vuelta o aparecen nuevos votantes, alrededor de, calculan, 2 millones que podrían, personas que podrían llegar a votar de nuevo, entre la gente que no fue a las PASO a votar, entre los, no sé el número exacto, pero son más de 350.000 argentinos que están en el exterior, se podría dar el número mágico, que es complicado, porque no solo ocurre, que Macri, Nico, suba los votos, sino que Alberto Fernández baje 4 puntos, ¿no? Claro, a ver, Nicolás, para que Mauricio Macri pueda forzar la reelección, tiene que tener menos de 10 puntos de diferencia. Sí, el de 32 a 35 sube. El problema es que Alberto Fernández, para bajar de 50 prácticamente, en que está 49, sí, a 44, 44,8, claro, tiene que darse un escenario muy difícil, que vayan a votar 2,5 millones de personas que no fueron a votar. Que más de 1,5 millones vote Mauricio Macri, que pocos voten Alberto Fernández, y además la mayoría de los votos, a ver, de esos 3,5 millones de votos, 1,5 millones los consiguió en Provincia de Buenos Aires. Es decir, Alberto Fernández parece tener un electorado muy duro, muy firme, en lugares claves, sí, y prácticamente toda la gente que no fue a votar y que vaya a votar ahora 2,5 millones más, la mayoría tendría que votar a Mauricio Macri. Exacto, por eso es casi un milagro si es que ocurre. Con números de inflación creciendo, con, claro, un dólar que subió, no es tan sencilla la ecuación para Macri. Con la cancha muy inclinada, porque para que haya balotaje, como decías, tiene que haber una diferencia de menos de 10 puntos y que el primero no llegue a los 45 puntos, ¿no? Ahora,